Tendrá que poner primero el 4, ¿no? Un 4 primero. Ah, primero. 4. 9. Menos. 1. 9. Igual. ¿Cuánto? 30. ¿Cuánto dinero ha ahorrado? ¿Cuánto dinero ha ahorrado? 30 euros, ¿no? 30 euros. Vamos. ¿En qué ciudad lo han fabricado? Para poner ejemplos de magnitudes directas y inversamente proporcionales. Tienes que buscar la etiqueta. El tiempo. Antes de aquí. Ay, qué bueno. Directamente. Pero ¿cuáles son las magnitudes que intervienen? Venga, mátalo. ¿Qué es una magnitud? Vamos primero a lo primero. ¿Qué es una magnitud? ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es... ¿De qué color hemos dicho que era? Gris, ¿no? Gris. Vamos a pasar a gris. ¿El peso? El peso. Ahora el peso lo mides en kilo. A ver, ¿habéis estado también dando esto física y química con toda seguridad o no? Entonces, ¿la magnitud cuál es? El peso. ¿Y el kilo qué es? La unidad en que estamos midiendo esa magnitud. Por ejemplo, los ladrillos que se necesitan para una casa. Nueve. Una casa más grande. ¿Vale? Si la casa es el doble de grande, pues tú tienes que pensar si necesitarán el doble de ladrillo. Vamos a pensar que sí. ¿Qué ejemplo valdría? ¿Cuál más? ¿Alguien que no haya hablado todavía? Venga, Andrea, ¿tú qué ejemplo has puesto? Yo quiero preguntar.